Hora de aventura, llama a tus amigos, vamos a un viaje muy lejano. Con Rocky el perro y Seba el humano, y diversión siempre tendrás en Hora de Aventura. ¡Tion! Ya, presenta por favor. Hola. Hola, hola a todos, soy Sebastián y estoy junto a Lau y Yunie. ¿Cómo se pronuncia? Yunie. Es como Yunie. Y seguimos otra aventura más en Minecraft. Aquí, en Minecraft, en viaje. Vemos que Lau, está encerrando lava. Es que como. Están como igualitos. Y Yunie, un trágico accidente hace poco. ¿Quién? Aquí la presente. Ya, vamos al norte. ¿Ya? El norte está por acá. El norte está por acá. Por aquí está el norte, ya. Ay, ¿quién puso piedra acá? Era tierra. Se. ¡Uy! Ya, hace rato que quiero explotar. Sí. ¿Cómo se? Hace rato que quiero explotar. Explorar por acá. Casi digo mi trampa. A ver, deja sacar esto. Esto no me sirve. Está peligroso. ¡Ah! Está peligroso. ¿Qué dijo? Dijo, ordeno mis cosas. Oye, es que está organizada ella. No, hay lava. Parece que hay que cuidarla como a los Rocky. Que no caiga en la lava. Es como los Rocky. Es un Rocky humano. Oye, soy malo, weón. ¿Le importa? Ya no veo los videos. Eso espero. ¡No les tengo miedo! ¡No les tengo miedo! Bueno, como tú te fuiste y yo estoy solo, vete. Ay, no me quiero venir por acá. Así que voy a destruir la antorcha. Ya, a ver, espérate. Aquí estoy. Ya. Espérate, voy a sacar un par de cuestiones. Allá arriba habrá algo. No sé. Dale. No hay nada. Voy a sacar esto. ¿Quién me pegó? Yo recién llegué. Sí, vos me pegaste. No, yo no. Voy a ver el video. Ve el video. Lo veo. Ya, vos. Qué tan choro, ¿ah? Me asusté. Primero jugar a la escondida. No, gracias. Ya, pero vamos. Ya, vamos. Tan taran, tan taran, tan taran. Precaución. Voy a pescar lava. ¿Servirá la lava? Ya. Tengo la vista. ¿Para qué? Para algún día la vamos a utilizar, ¿o no? Espérate, yo voy a hacerme una armadura nueva. Ah, ya avanzo. Ya, adelántate y anda con Junior. Venga, cuchito. No la tratís como perro. La trato como cerdo. Oh, weón. No, era gatito, venga, gatito. Que te escuche nomás. Después le edito. Cuchito. ¡Encontré oro! Te voy a decir de todas formas. ¡Puta, me hice otro pantalón! La wea, a ver, tiene un casco. Listo, por culpa, me hice dos pantalones. ¿Hay un pantalón de diamante? Ay, me perdí. Igual que los Rocky. ¿Ya lo vamos? Interesante. ¿Qué está diciendo? ¿Por dónde fuiste? Ah, ya. Uh-huh.
Oye, escucha, zombie a la izquierda. Oh, no encontré nada. Vamos. ¿Por qué me diga lloro, weón, si no te sirve para nada? ¡Zombie! Gracias, zombie, por mostrarme que había más camino al norte. Interesante. A ver. ¿Por qué se queda atrás? ¿Sabes que fuiste sí, engañado y te estás yendo por otro camino que no me fui yo? Sí. A ver si me encuentran. ¿Llegaste un montón de agua? No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Ni siquiera, no, veo, su, ni siquiera veo su nombre. No, tampoco veo el tuyo. Porque fuiste engañado. Mentira. Nos perdí. Se murieron juntitos. ¡Ah! Ya los voy a tener que ir a buscar. Oh. Ah. ¿Que sin mí no pueden vivir? ¿Se pierden? ¿Por qué vos estás grabando, pues, weón? No, no. Ahí no sé por cómo me devuelvo. ¿Será por acá? Voy a tener que poner una antorcha acá para ver. Creo que llegamos al mismo lugar. Veo. Ay. ¿Por qué hay tanta agua acá? ¿Por qué hay lava aquí? Creo que los veo. Tengo que hacer un hoyo. ¡Hoyo, hoyo! ¡Pero quédense quietos! ¿Y dónde estáis vos, mierda? No sé, yo estoy rompiendo para llegar a sus nombres. Y pa' aquí te adelantáis, weón. ¡Aquí estoy! ¿Dónde? ¿Para qué te vais por arriba, weón? Y por acá me estoy yendo. Ya sube. No, no, no podí tomar un camino específico, tenés que... ¡No, maricón! Cállate, por weón. Por aquí es el camino, pero no, deja de pegarme. Ya, vamos. ¿Pero tú pasaste por acá? ¿O qué, Santa? No, no la puse yo. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Yo no puse esta antorcha. Creo que sí. ¿De aquí habíamos llegado, pues, weón? Sí, pero yo me vine por acá, pues. Me vieron así acá al norte. Y no sé para qué no ponía antorcha. Si por algo tenía antorcha, tienen que poner antorcha, weón. Pero, ¿quién era el señor de la luz? A ver. Vos, pues, weón. Ahí había la antorcha, ¿la viste? Esa la puse yo. ¿Feliz? Sí, claro. Espérate, estoy feliz. Deslumbro felicidad. Ya. Ya, sigue acabando tú que me aburrí. ¿Querí un pantalón? No. Ya. Ya, porque alguien pique. Eso. Mano de obra barata. Dile. Dile que pique porque me cansé. ¿Cómo que es? Digamos que pique y nosotros quedamos mirándola. Ya. Yo, era yo. ¡Ay! ¿Si me ayudaran? ¡Oh, lo cagó! Ya, dile que cocine. ¿Qué cocine qué, weón? No hay nada que cocinar. Dile que tenemos hambre. Encontré la pieza. Ella vino con su sexismo para acá. Así que si dijo que este trabajo de hombre, que vaya a la cocina. Basta con después ya que usted no... A ver. Aquí, el que debe defenderla es el Low. ¿Vos también, po?
¿Por qué? No es nada mío, po. Es tu amigo y... Cállate, weón. Si es que no es... Cállate. No, ¿eh? Cállate, te pego. Cállate. Te pego. Ya bueno, no diré nada. Te quedó en el foto. Uy, le gusta andar punteando. Te quedó mi flecha en tu trasero. ¿No ven? Miren, miren. Si están viendo este video, revisen capítulo atrás. Verán que antes no era tan gay. ¿Pero qué vos estás diciendo, weón? Ya me voy a comer, vuelvo en un rato, me teletransporta, no. El Low dice que no. ¿De dónde? Uf, ya porque alguien trabaje porque. Ya, pero espérate que le di mi herramienta. Le di mi picota. Ya hice. Ay, así. Ya deja de tirar un. ¡No! ¡No! ¿Qué vos te pasó? El nada. No pasó nada. No pasó nada. La. ¿Algo te pasó? No, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Qué me va a pasar? No va a pasar nada. Nada, no. Claro. Ya, para eso estoy bien. Ya, pues te toca. Anda a picar. Oye, ¿dónde se fue? Pero si se fue, pues no salió lo que salió del juego. Desapareció, weón, desapareció. No, se salió del juego. ¿Se escapó? Ya, pues pica, que me aburrí. Puta, vos, ya. A ver, pues hacerlo con los ojos cerrados, si listo en bacán, po. Sin luz. ¿De qué? ¡Avanza nomás! ¿Qué pasa? ¿Para algo te pago? Habla, weón. Habla. Ya, me voy. Ya, weón, te sago. Oye, ese. ¿Bajamos? Ay, se me cayó la antorcha. Weón. Uy, cacha. Me lo invento. Un cuadrado perfecto. Un círculo. Weón, aquí no se arma un círculo. ¿Cómo que no? Ven para acá, mira. Dedos rápidos, ya. Dale, weón. Mío. Ya, pues tira agua. ¿Cuánto tení? Ah, me guiaste todo el diamante. Ya, listo. Oh, tengo mucha hambre. Podría hacer una pausa. No, dale nomás. ¿Tenés comida? Tengo pan. Pero tengo hambre de verdad, ¿no? Hambre de juego. Ah, pero después cuando juguemos modo supervivencia. Si es que no me llaman a jugar LOL. Ay, dale. ¿Por qué jugáis LOL, weón? Si usted no tiene nada. ¿Cómo que no sé si soy el mejor mid de Chile? ¿De qué? El mejor ¿A mid. Dónde, weón? Si te ganan los argentinos. A ver, ¿estás insinuando que los argentinos son inferiores? No, que están ganando a ti en el LOL. Pero lo dices de una forma como si fueran inferiores. ¿Estás diciendo eso? No. ¿Estás diciendo que la gente argentina es inferior? No, para nada. No, para nada. Para nada. Porque te conviene nomás, pues. No. Pues yo soy el malo en el LOL, pues, weón. Ah, ¿soy malo? ¿Para el LOL? ¿Has jugado contra mí? Sí. A ver, ¿y cómo se llama tu...? ¿Y por qué tengo que decírtelo? ¿Para saber si eres tú? No, hasta ahora estoy pasando viola, así que... Ah, estás pasando viola. A ver, ¿cómo me llamo yo en el juego? Oye, ¿para qué te voy a decirte? Esto tiene mala pinta, sabía que tenía mala pinta. Lo sabía. ¿Por qué? Pero mal que nadie pasó por acá, hubiera muerto. ¿A dónde? Y que aquí había lava. Ah, pero se tapó ya.
Entonces rompí y cayó para abajo. Así, vamos Ahí para se el preguntan. norte. Vamos para el norte, sigamos para el norte. ¿Este es el norte o no? O el western. El south. El norte está para allá. Anda a picar bien, oye. El norte es por aquí. ¿Quién te manda a confiar en otro? ¡Ajá, murciélagos! ¿Dónde está ahí, weón? A ver, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Ah, Ahí yo está. quiero agua. Agüita, agüita, eso, gracias. A ver. ¡No! ¡No, concha! ¡Ah! ¡Ay, gracias a Dios que... gracias que pesqué agua, menos mal que pesqué agua, menos mal que pesqué agua. ¡No, el hueco, weón! ¡No! La saqué ya. ¡Maldita agua! Oye, es como algo abandonado porque tiene ventana. Hoy está bonito este lugar, deberíamos hacer una acá y pasar para el otro lado. Oh, maldito zombie, me asustó. Te caí toda la lava, weón. Sí, oye, menos mal que tenía agua. Te dije, ¿no? Lleva un cubo de agua. No me dijiste, yo dije, voy a pescar agua. No, pero hace como 5 capítulos atrás, weón, te dije que no sé qué hay agua. ¿Qué pasa? ¿Quieren pelear? ¿Quieren pelear? Yo les doy pelea. A ver, vengan para acá con Creeper y todo. ¡No! ¡Ah! Weón. Reboté. Ya estamos bien. Es el North. Es el North. Justo me aparece un creeper en la cara, weón. ¿No podéis poner antorchas, porfa? Tengo el leve presentimiento que debería investigar. ¡Mira! ¡Poster Gay! ¡Poster Gay! ¿Lo ves? ¿Dónde? 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 Aquí, ¿Dónde? ¿Dónde? aquí, aquí están penando. ¿Otra vez? ¿No que lo habíamos deshecho? ¿Lo ves? Sí, weón, están moviendo la tierra. Y flota. Arranquemos antes que. Sabía que tenía un presentimiento. De ese No. Juni. De ese Juni. Yuni, si estás ahí. Manifiéstate. Se me Vamos por acá, ocurrió pues, ven. una idea. Es que tenemos en paz. Entonces. ¿Y qué estoy haciendo? Le vamos a poner velas, pues le vamos a rezar. O quizá es el alma del creeper que explotó acá. Está diciendo, libérenme, libérenme. Dejémoslo, oye, dejémoslo la ofrenda. Ya, tírale la ofrenda. Oh, pero no lo suelto. Ahí Oh. está. Dejémosle la ofrenda de un pantalón de diamante. Que en paz descanse. Pobre creeper, quizá no quería morir y como su Recemos. organismo actúa Recemos. automáticamente. Recemos para que descanse en paz. Ya bueno, no tengo como. ¿Dónde estáis, weón? ¿Aquí? Ven a rezar. Ven a rezar. Descansa en paz, querido Creeper. Descansa en paz. Me asustaste mucho. Sí, a mí me asustó Llévate porque al cielo. a mí me explotó. Llévate al cielo de los creepers. Aleluya, hermano. Ahora vamos. Yo tengo un gozo en el alma. El alma grande. Gozo en el alma. El alma grande. ¡No! Fui por la mierda, por la mierda. ¿Por qué me pasa esta wea a mí? ¿Por qué? Eso me pasa por ir caminando sin mirar al suelo. De repente. Agradece que por lo menos no había lava. Encontré mucho carbón. Y andamos pobres de carbón. Tengo 64 nomás. Sí, yo también. No, ya péscalo, aquí hay mucho. No, ¿para qué? Ya, ya se vamos. Hola, La antorcha Creeper. le deberían hacer, pero no hay Creeper. mucho. Mira, hay una isla por lo menos. Ay, le No es tan gusta grande, destruir pero. mi antorcha. Cree que cago antorcha. No cago antorcha. No cagáis antorcha. Gracias, ¿quién me ayuda a pasar? ¡Oye, hay diamante! Gracias. Mierda. ¡Creeper! ¡No! ¡Ayúdame, pues, mierda! Boom. No, no puedo. Ahí. ¿Cómo está ahí? Lava. Tira el agua, tira el agua. Ah, qué genial. Ya, vamos. Oye, pasame encima. Andamos con suerte, hemos encontrado harto camino.
¡Ah, esqueleto, esqueleto! ¡Esqueleto! Mira cómo baila el esqueleto. Cuéntate, pegué. ¡Mata! Gracias. ¡El agua! ¡El agua! Dejaste morir a la Jun y... ¿A dónde? Yo no le quiero morir. ¡Cuidado! ¡Un zombie aldeano! ¿Bajamos? ¿O lo tiene nombre a Hijopero. Aldeano. ¡Corta! Subamos. ¡Te reggaetonero! ¡Aquí está! ¡Ay, un Enderman! ¡Ay, si choro, yo lo miro a los ojos, pues a ver, mírame! ¡Aquí estoy! ¿Dónde está ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Un creeper! ¡No! ¡Morí! ¡Dale! ¡Sale! ¡Una araña! ¿No queréis tan choro? El norte es para allá. Ah, ya. Hagámoslo yo en la pared. Oye, ¿sabéis qué? Estamos encima de una isla. ¿Encima de una isla? Podríamos subir y mirar el sol. ¿Estamos encima de una isla? Sí. ¿Estamos encima de una isla? Sí, weón. ¿Estamos encima de una isla? Sí, estamos encima de una isla. ¿Estamos encima de una isla? Sí. No que la isla esté encima de nosotros. No, estamos encima. Ah. Ahí, encontré una cueva. ¿Ya entonces subamos? Dale. Así hago un horno, hago una casita y... Y llegamos rápido porque... Pero bueno, ¿dónde está ahí? ¿Dónde está? Yo tengo un gozo en el alma. ¿Dónde? Un gozo en el alma. Un gozo en el alma y es mi ser. Aleluya. ¿Estamos justo debajo de la isla? No hace que aparezca agua y nos muramos ahogados. Ah, espérate. Sí, sigue para allá nomás. Luz, por favor, que no veo. Allá voy. Más luz, que no veo. Ya, cuando llego a tu casa me decía cómo hacer el server. Oh, se me rompió la pala. Dale, yo sigo. No importa, tengo otra. Ay, se pegó. ¡Oh! Llegamos justo para presenciar el atardecer. Así que justamente tenía tierra. Lo vamos a iluminar un poquito aquí para que no nos perdamos. Ya. ¿Qué es eso? ¿Por qué hay un cuadro corto? Ah. Qué bonito atardecer. Con este atardecer de fondo despedimos el capítulo del día de hoy. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Hasta luego. Por fin vamos a ver la luz del sol. Y se termina la... Ay, ya, cambio la cámara. El sol, digo la luna. El sol, la luna. Se ven bonitas las nubes. ¿Qué nubes? Ay, tenía puente automático, o sea, un puente natural. Pero ¿por qué se me pega? Ya, filo. Me gustó esa isla que está allá. ¿Por qué se me pega? ¿Por qué? Ya, chao. Pensé que habéis terminado.